Sabemos que descansan junto a Dios para siempre.
Por hoy sabemos de verdad que siempre estarán junto a nosotros y junto a ti, nuestro San Blas. Y a todos tus hijos de Sar, protégenos y guíanos y danos siempre la paz. ¡Viva San Blas! ¡Viva! La fiesta está también la iglesia abierta.
quitando las horas de comer, ya pues a partir de las 4:30 estará también abierta ya pues hasta las 10 de la noche para que la gente lo pueda visitar, rezar e invocarlo. Que Sal bendiga, Sal sea siempre bendecido por nuestro patrón San Blas. Sal por San Blas, ¡viva San Blas! ¡Viva! Llenos de júbilo y alegría, venimos a la presencia de nuestro Dios para darle gracias por las maravillas que hace en sus santos. Y lo hacemos con la mayor y más grande de sus alabanzas, la Eucaristía. Celebramos con fe y devoción a nuestro patrono y protector San Blas. De él, como creyentes y testigos de Jesús, tenemos mucho que aprender si queremos que nuestra vida sea una alabanza al Señor. San Blas fue un hombre de Dios que se esforzó en su vida por buscar al Señor y seguirle fielmente en sus caminos. A imitación de Cristo, dio la cara por él y eso le costó la vida. Que su entrega sea para nosotros ejemplo y estímulo. Con el corazón muy abierto, dispongámonos a celebrar con alegría esta fiesta. Alabemos al Señor cantando.
Buenos días. Comenzamos esta misa. Este año nos preside Pedro. Creo que le tocaba a él por ser este hijo del pueblo, cantamisano. Al siguiente año, si Dios quiere, y hay calendario y agenda, es posible que venga nuestro obispo don Jesús. Pero, en fin, eso ya será hasta el próximo año. Aquí ya nos conocéis al menos a Pedro y a mí, pero aquí al menos pues hay caras, pues hay dos religiosos claretianos, Antonio Garzón, que estuvo también, perdón, Antonio Gálvez, que estuvo en Alagón de párroco con otro compañero suyo, Jesús Melchor. Aquí también hay otro sacerdote manchego que ha estudiado con nosotros en el seminario de Orihuela, compañero de curso de Pedro, se llama Juan Iniesta, casi primo de Iniesta, y nuestro Emmanuel, también pues de los poquitos curas que pueden hoy hacer hueco, ya que los curas hoy domingo somos escasos y está pues cada párroco en su sitio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que hoy te invoca apoyado en la protección de tu mártir San Blas. Concédenos, por sus méritos, la paz en esta vida y el premio de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Es Dios quien nos habla, escuchamos su palabra, nos invita a la confianza, nuestra vida está en sus manos, nos llama al compromiso y a la perseverancia en la vida entregada de sus mártires. No tengáis miedo, nos dice Jesús, Él ha sido el primero que se ha entregado, Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Confesar y testimoniar a Cristo con valentía ha de ser la actitud de aquellos que siguen a Jesús. Jesús nos invita al atrevimiento, a remar mar adentro, a arriesgarlo todo por el anuncio de la buena noticia. Escuchemos atentos. Lectura del profeta Jeremías. En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú, ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán. Porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú eres justo. Líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca anunciará tu salvación, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de predicar se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará. Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar. Pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño.
Ahora vemos como en un espejo de adivinar, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, quedan la fe, la esperanza, el amor, estas tres. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple la escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de sus palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose,
lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alza el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimado y querido pueblo de Sax, señores alcalde de Sax y de nuestro pueblo hermano, Alagón, Corporación Municipal, Juez de Paz, autoridades militares, presidente de la Mayordomía de San Blas, presidente de las comparsas, alcalde y teniente alcalde de fiestas, reinas y damas, señor cura párroco don Antonio Andreu y hermanos sacerdotes que nos acompañáis en este día grande para nuestro pueblo de Sax. Sajeños, que os unís a esta celebración por internet o por la televisión, gracias al gran trabajo que hacen año tras año el equipo de Intercomarcal. Y también, como no, un saludo a aquellos sajeños que hoy no están aquí físicamente presentes por cuestiones de trabajo o por cuestiones de exámenes, pero que en esta celebración también se unen a nosotros desde allá donde estén. Un saludo especial también a aquellos sajeños que viven hoy en Argentina y que ya desde esta misma mañana también en Argentina se estaba celebrando este día grande para nuestro pueblo. Cuando yo era pequeño, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero yo soñaba con que todos los días fueran fiestas de San Blas. Imaginar todo el año fiestas de San Blas. Descansar algún día, porque el ritmo pues lo pediría, pero todo el año fiestas de San Blas. Claro, uno cuando se va haciendo mayor va descubriendo que no puede ser así. Pero bueno, desde pequeño yo soñaba que todos los días pudieran ser fiestas de San Blas. Es así como quiero titular la homilía de hoy. Todos los días son fiestas de San Blas. Y os voy a explicar por qué. En Sax, año tras año, generación tras generación, del 1 al 5 de febrero han celebrado las fiestas en honor a nuestro patrón, San Blas. Si pudiéramos echar la mirada atrás y ver hace 50 años cómo se celebraban nuestras fiestas, observaríamos que muchos de los actos, pues algunos ya no existen, otros se han potenciado y aún permanecen, y otros, aunque permanecen, pues a lo mejor han perdido el valor, ya no tienen el valor que tenían hace 50 años. Y ante todo esto, ¿podríamos afirmar que nuestras fiestas han perdido su esencia? Pues claro que no. Las fiestas de San Blas, en esencia, son lo que son y lo que han sido siempre. Pero ¿cuál es la esencia de nuestras fiestas? ¿Por qué celebramos fiestas? Mi profesor de historia nos decía en clase, a lo mejor, si hay algún historiador aquí, que me perdone si me equivoco, pero mi profesor me decía que en la historia hay que preguntarse siempre por las causas. Las causas de por qué ha ocurrido esto, de por qué ocurrió aquello. Pronto dije, Pedro, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar la causa de las fiestas de San Blas, de nuestras fiestas. Comencé a pensar en algo. Dije, bueno, vamos a pensar en algo que por lo menos desde que yo soy pequeño, en este pueblo aún permanece durante las fiestas. Y me vino a la mente, a lo mejor se ha cambiado, pero me vino a la mente el arco de luces de la ermita, de la plaza de la ermita de San Blas y del puente Picayo, que aunque han cambiado el tipo de bombilla, sigue poniendo lo mismo, Sax por San Blas. ¿Lo tenemos todos claros? Es verdad, a lo mejor me equivoco, pero ese arco en un sitio o en otro, todos los años, desde que yo soy consciente, está Sax por San Blas. Ahí es donde os quiero en esta mañana invitar a mirar, a ese arco, Sax por San Blas. En el colegio, cuando éramos pequeños, en las paredes o en los pupitres o en cualquier sitio,
dibujábamos corazoncitos y poníamos fulanito por menganita. Yo creo que ahora se sigue haciendo. Pero, ¿qué quería decir eso? ¿Qué queríamos expresar con eso? Pues que una persona quiere a otra. ¿No, damas? ¿Es así? Que una persona, pues, le gusta a la otra. Vamos a detenernos. Sajeños, cantamos en el himno, todos llenos de emoción. Que no se apague nunca jamás de nuestros labios Sax por San Blas. ¿Qué quiere decir, por tanto, esa frase, Sax por San Blas? Pues que Sax está enamorado de San Blas, que Sax quiere a San Blas y por eso celebra fiesta. Desde aquí podemos entender que nuestra fiesta, una de las causas que podemos ver es el amor a San Blas, pero no la única, ni la más importante. Nuestras fiestas no solo lo causa o las causan el amor a San Blas. Hay otras causas que en este pensar para preparar esta homilía me han venido a la cabeza y que yo creo que también forman parte, que constituyen nuestras fiestas. En primer lugar, el amor a nuestra historia, a nuestra tradición, a nuestras tradiciones. Hacemos las fiestas año tras año porque amamos la historia. Tanto es así que pasamos durante todo el año, sino que se lo pregunten a la mayoría de San Blas, todo el año pensando cómo mejorar nuestras fiestas, cómo ser fiel a la tradición, fiel a la historia. Un claro ejemplo, el Cabildo, que celebramos año tras año. Otra de las causas es el amor a nuestra historia y a nuestra tradición. Por eso celebramos fiesta, porque queremos nuestra tradición y nuestra historia. En segundo lugar, el amor a nuestros difuntos. Cada cruce de miradas entre nuestros familiares, cada cruce de miradas con San Blas, un desfile, un acompañamiento, aquello que nos enseñaron, pequeños gestos que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Elevar la mirada hacia esa ventana, porque desde ahí asomaba él su cabeza al ver pasar la comparsa, o escuchar los acordes del mambo, del pasodoble en el acompañamiento, y recordar y acordarnos de nuestros difuntos. Momentos que se llenan de emotividad cuando aquellos que nos enseñaron a vivir la fiesta ya no la celebran aquí con nosotros. Y por último, como ya he dicho antes, la tercera causa, el amor a San Blas. Tenemos tres: amor a San Blas, amor a nuestra historia y amor a nuestros difuntos. Por eso celebramos fiesta. Pero ¿pensáis que esto acaba aquí? No. No nos equivoquemos. Voy a decir una tontería o una burrada, a lo mejor de aquí salgo como Jesús, diciendo, nadie es bien recibido en su tierra. Pero, sajeños, el amor a San Blas, el amor a nuestros difuntos y el amor a nuestra historia no es la causa principal de las fiestas. Ni siquiera San Blas, como he dicho. San Blas no se dio a sí mismo el poder de ser santo, ni de ser protector, ni de ser intercesor del pueblo de Sax. San Blas fue enviado. ¿Enviado por quién? Enviado por Dios. Nuestra historia, la causa principal de nuestra historia es el amor. El amor de Dios por Sax. Tanto ama Dios a Sax que le pide a San Blas que interceda por nosotros en uno de los momentos difíciles de nuestra historia. Dios nos envía a San Blas para liberar a nuestro pueblo. Y por eso, ahora nosotros, porque amamos a San Blas, amamos también a Dios. Si amamos la fiesta, estamos amando a San Blas. Si amamos la fiesta, estamos amando nuestra historia. Si amamos la fiesta, estamos amando nuestros difuntos. Y en definitiva, si amamos la fiesta, estamos amando a Dios. Este es el reto que os propongo: vivir cada día del año desde el amor a nuestra historia, a nuestro pueblo, entre nosotros mismos, el amor a nuestros difuntos, el amor a San Blas y por él el amor a Dios.
Viviendo así, se hará realidad el sueño que yo tenía desde pequeño, de que todos los días sean fiestas de San Blas. Es fácil querernos, es fácil llevarnos bien en fiestas, pero ¿y el resto del año? Vamos a vivir el resto del año como estos 5 días. Defendamos, pues, el valor de nuestra fiesta, su esencia, el amor a Dios y el amor de Dios a nosotros, que hoy se actualizará nuevamente sobre este altar en el que Jesucristo, Dios hecho hombre, celebra fiesta y lo hace partiendo su cuerpo y derramando su sangre nuevamente por el pueblo de Sax y poniendo a San Blas como intercesor. ¡Viva Sax! ¡Viva San Blas! Y defendamos la fe en Jesucristo. Credo in unum Deum.
Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, que quiere ser servidora y discípula, para que con valentía y entrega anuncie a todos los hombres la buena noticia de Jesús. Roguemos al Señor. Ahora más que nunca necesitamos trabajar por la paz, para que en todo el mundo cesen violencias y ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y brote por todas partes el amor y el perdón. Rogamos al Señor. Por nuestro pueblo y nuestras familias, para que la protección de San Blas, testigo y discípulo de Jesús, acompañe nuestras vidas y bendiga nuestros hogares. Roguemos al Señor. Por los niños y los jóvenes de nuestro pueblo, que quieren ser protagonistas comprometidos con la historia y con el futuro de Sar, para que encuentren respuesta a sus búsquedas e ideales y descubran en Jesús de Nazaret a aquel que da la felicidad como lo descubrió y vivió San Blas. Roguemos al Señor. Por los enfermos de nuestro pueblo, los ancianos, los que sufren en soledad, por tantas personas que viven sin esperanza, situaciones de crisis y de dificultad, por todos los que padecen por cualquier causa, en el cuerpo o en el espíritu, para que con nuestra cercanía y nuestro apoyo experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. Roguemos al Señor. Por todos los que compartimos esta Eucaristía, para que la celebración de nuestras fiestas patronales sea una oportunidad para encontrarnos con nuestra historia, tradición y raíces, y también impulso para caminar como un pueblo unido en paz. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, escucha nuestras súplicas que hace tuyas Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste para compadecerse de nosotros, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Las reinas y damas quieren ofrecer su donativo para colaborar con nuestra comunidad en este día de fiesta, especialmente con las necesidades más urgentes de nuestra parroquia y con el proyecto de restauración de nuestro templo. También el coro de San Blas quiere hacer su aportación para colaborar con nuestras necesidades. Te presentamos, Señor, este pan y este vino. Haz que, convertidos en tu cuerpo y en tu sangre, su alimento nos ayude a ser más solidarios con los hermanos que sufren y a ser testigos de tu paz y tu alegría. Recordamos una vez más que la colecta de este día de San Blas va siempre para la restauración de nuestro templo. Te presentamos, Señor, los tradicionales panecicos de San Blas. Recíbelos como signo de tu generosidad para con nosotros y para el bien de toda la comunidad.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que tu mártir San Blas confesó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Blas, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de la Iglesia que se extiende en toda la tierra, con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Jesús, todos los pastores que cuida de tu pueblo, lleva la perfección a través de la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos de este pueblo de Sas, que otros años estaban con nosotros en estas fiestas. Concédeles que así, como compartieron ya la muerte de Jesucristo, compartan con él también la gloria de la resurrección.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Blas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Recordamos a los componentes del coro que cuando acabe la misa, el que quiera puede recibir la comunión, cuando se acabe. Nos queda hacer ya finalmente esta oración última y después el himno. Hay que dar gracias a mucha gente, pero no se puede aquí hoy olvidar pues, el plantón del coro que ahí está, ¿verdad? Pues que no hay sillas, no hay más sillas y eso ya lleva mérito. Esta misa cantada también con tanta devoción y con tanta profesionalidad ha sido también dispuesta pues, a grabada. Entonces será pues escuchada pues otras muchas veces pues ya pues cuando esté a punto. Así que gracias y hacemos también historia, era también otra cosa pendiente que aquí graba en el pueblo. Vamos a seguir el día de fiesta, que San Blas nos bendiga a este pueblo de Sas tan querido, bendiga siempre pues a todo el pueblo que acude siempre a él en busca de ayuda y protección. En pie. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, que imitando la constancia de tu mártir San Blas, merezcamos recibir de tus manos el premio prometido a la paciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Thank you.
más.